Las bombas FAB son, quizás, una de las armas más temidas de la guerra de Ucrania. Son fáciles de llevar, modificar y su módulo de planeo les permite ser bastante precisas, además de que son casi imposibles de derribar. Las más famosas de ellas son las FAB 500, que molieron la principal línea defensiva ucraniana en Bakhmut y Avdiivka, y, además, frenaron la ofensiva ucraniana de verano de 2023. Los aviones de guerra rusos lanzan las bombas, que planean 30 kilómetros o más, cruzan la línea del frente y golpean territorio ucraniano. Las bombas están en el aire solo 70 segundos, o menos, y son mucho más difíciles de rastrear para las defensas aéreas de Ucrania. Son pequeños puntos en las pantallas de radar que desaparecen poco después de ser lanzadas, dijeron funcionarios ucranianos, y luego explotan en el suelo. Pero, como si esto no fuera suficiente, recientemente, Rusia ha informado que ha desarrollado una línea de producción en masa para bombas de mayor poder, las FAB 1500 y 3000, bombas destinadas a la destrucción de fortificaciones e infraestructura subterránea, elevando el nivel de temor de los ucranianos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha sacado un comunicado informando que la producción de bombas FAB ha aumentado considerablemente. Y no solo eso, sino que también se ha ampliado para comenzar la producción en serie de ejemplares cada vez más pesados y potentes, capaces de diezmar infraestructura altamente protegida, incluyendo aquella de estilo subterránea. En varias ocasiones y en videos dedicados hemos hablado sobre el impacto de las bombas FAB, haciendo un recorrido por su historia y cómo Rusia ha comenzado a modernizarlas para emplearse en Ucrania bajo nuevos conceptos tácticos, poniendo especial atención en la FAB 500 M64, el modelo más abundante y ampliamente usado en esta contienda. En esta ocasión analizaremos a dos de los hermanos mayores de esta familia de bombas, la FAB 1500 y 3000, dos gigantes que entre sí no tienen nada de qué envidiarse. Dentro del sistema de clasificación de esas bombas, las FAB 1500 y 3000 son los hermanos del medio, puesto que se ven superados por un par más que de momento no figuran en los planes de uso de Rusia. Al contrario que las mayores de la familia, esas bombas son de diseño especializado. Esto quiere decir que fueron desarrolladas para ser usadas contra objetivos específicos, por lo que su eficiencia se ve limitada por estas mismas capacidades. La FAB 500, por el contrario, es de uso general, y puede ser usada para atacar toda clase de objetivos sin restricción alguna. La FAB 1500, por su parte, y como su nombre indica, pesa 1.5 toneladas, 1550 kilogramos para ser específicos, de los cuales 700 kilos corresponden a su carga explosiva. Sus capacidades son objeto de debate, ya que ha sido una bomba relegada por el ejército ruso y soviético, era de la que data. Dependiendo de qué clase de fuente se consulte, esta bomba tiene un rango de acción que oscila entre los 350 a 500 metros de diámetro, pero todos concuerdan en que su explosión es mortal hasta los 70 metros de distancia, por lo que todo dentro de ese rango será eliminado con suma facilidad. A 150 metros se considera como zona moderada, y un soldado a esta distancia puede ser gravemente herido por la explosión, mientras que entre los 350 a 500 metros, un soldado puede salir con heridas leves. Hay quienes dicen que el rango máximo de la FAB 1500 es de 1000 metros, aunque de momento esto no ha podido ser corroborado. Por otro lado, el cráter que deja una FAB 1500 tiene 20 metros de diámetro y una profundidad de 6 metros. El cuerpo de la bomba mide 3 metros de longitud y posee un diámetro de 58 centímetros. Fueron diseñadas para destruir infraestructura defensiva como búnkers, fortalezas, reductos, etc., tanto a nivel de superficie como bajo tierra. Los informes rusos sugieren que también pueden ser usadas como armas antibuque, aunque no hay registro que reafirmen esta capacidad. Sin embargo, esto se puede corroborar por la clase de aparatos que pueden transportarlas, ya que, debido a su enorme masa y grandes dimensiones, la FAB 1500 solo puede ser transportada por bombarderos pesados como los Tupolev Tu-16 y Tu-160, uno de ellos con una versión marina, que podría usarlas para diezmar y hundir embarcaciones.
Aunque, según Sergei Shugoi, actualmente se está trabajando en un paquete de modernización para los cazas Sukhoi Su-34, para darle la capacidad de transportar a estos colosos de la era soviética. La FAB-3000M64, por su parte, es el doble de pesada que la anterior, con 3067 kilogramos de peso. Posee 1400 kilogramos de material explosivo. Su poder explosivo es tan grande que deja un cráter de hasta 80 metros de diámetro y de una profundidad de hasta 20 metros. Solo la artillería naval del siglo pasado iguala sus capacidades. En cuanto a sus dimensiones, no hay datos exactos de que nos indiquen su longitud y diámetro. Aunque a juzgar por las fotos donde se muestra al lado de la FAB 1500, podemos hacer un cálculo aproximado de sus dimensiones. La longitud de la FAB 3000 podría oscilar entre los 4 a 5 metros, mientras que el diámetro sería de hasta 70 centímetros. La FAB 3000 fue diseñada para artefactos y propósitos específicos, especialmente para ser usada por los bombarderos Tupolev Tu-4, Tu-16 y Tu-22, pero más recientemente se agregó al Tu-22M. No se ha propuesto ningún plan de modernización para aviones modernos, por lo que su uso por cazas, como el Su-24, aún está lejos de ser tan siquiera una propuesta. Por otro lado, la FAB 3000 es un extraño híbrido al combinar el diseño de una bomba de propósito general, pero manejando el concepto de una bomba especializada. Su diseño le permite ser fácilmente adaptable, pero también está pensada para ser usada con infraestructura altamente defensiva, ya que es capaz de diezmar con facilidad una fortaleza. Si hubiese sido usada en Bakhmut o Adipka, veríamos un escenario mucho peor que el que han dejado los cientos de FAB 500 que se usaron. La FAB 3000 fue usada en Afganistán, y de aquí tenemos reportes muy crudos de sus efectos. Según los reportes rusos de su uso en ese escenario, la explosión es letal hasta los 40 metros, y todo lo que se encuentre dentro de este rango será eliminado. Esto es más bajo que el rango de la FAB 1500, que puede destruir todo a 70 metros. Pero no se dejen engañar, su zona moderada alcanza los 158 metros. Hasta esa distancia, un soldado podría terminar con huesos rotos, contusiones y daños cerebrales, sin contar la pérdida auditiva y el sangrado de nariz. Aún no se han explorado los límites de esta bomba, por lo que de momento se desconoce cuál es su rango efectivo máximo y rango de efecto máximo. Pero si a 158 metros sigue siendo fatal, no cabe duda que ni estando a 500 metros de su epicentro, alguien pueda salir ileso. En cuanto a su empleo, no será la primera vez que Rusia hará uso de estas bombas en Ucrania. Ambas bombas ya han sido usadas en algún momento de la guerra, pero han sido eventos tan especiales que apenas tenemos registros de ellas. La primera vez que se usó la FAB 1500 fue el 17 de abril de 2023, en una de las últimas etapas de la batalla de Bakhmut. Durante un ataque nocturno, aviones rusos lanzaron un número no especificado de FAB 1500, que causaron una gran devastación, desatando incendios que no pudieron ser controlados por las fuerzas ucranianas. Los daños fueron tales que comprometió una gran cantidad de edificios, obligando a los ucranianos a replegarse varios metros en la profundidad de la ciudad, lo cual provocó que les dieran vía libre a los rusos para avanzar, desatando así uno de los eventos que los llevaría a tomar Bakhmut. La FAB 3000, por su parte, fue utilizada por primera vez en el mes de abril de 2022. No se tiene registro exacto de dónde fue usada, pero existe un video que muestra sus devastadores resultados. Fue lanzada sobre un puesto de avanzado ucraniano que fue totalmente eliminado del escenario. Lo más preocupante es que la bomba ni siquiera cayó en medio del puesto ucraniano, sino que la explosión fue registrada a más de 100 metros de su ubicación, y aún así tuvo la capacidad de arrasar con ellos. Los sobrevivientes mencionaron que la explosión fue de tal magnitud que los dispersó por todo el bosque que se encontraba a su alrededor. Se pudieron reunir al día siguiente para apreciar el gigantesco cráter que la bomba había dejado. Con estos testimonios y con el escenario actual, podemos darnos una ínfima idea de las capacidades de estas bombas. Ahora que Rusia está en un plan ofensivo y se encuentra avanzando constantemente sobre el terreno ucraniano, estas bombas tendrían como objetivo destruir las últimas ciudades que las fuerzas ucranianas puedan utilizar para plantear una defensa rudimentaria, como Kupiansk, al norte,
Yassif Yar frente a Bakhmut o Kherson al sur. Pero las malas noticias no acaban aquí. Ya hemos visto las capacidades destructivas de estas bombas. Pero, ¿qué pensarían si les dijéramos que esto es el mínimo de su poder? El Ministerio de Defensa de Rusia no está satisfecho con su alto poder destructivo. Y así, para aumentar sus capacidades, se ha planteado no solo aumentar su producción, sino el instalarles kits o MPK que les permitan planear y alcanzar con precisión sus objetivos. Desde septiembre de 2023, Shoigu ha estado visitando la planta de la región de Nizhny Novgorod, la principal fabricante y desarrolladora de las bombas FAB. Aquí se planteó la idea de equiparlas a las FAB 1500 con un kit UMPK, similar al que portan las pequeñas FAB 500. Cuando se reveló la nueva bomba, los ucranianos creían que era una broma o una especie de truco, pero no fue así. Rusia, verdaderamente, ha conseguido instalar un kit guiado a una FAB 1500, lo que ha provocado que su dispersión disminuyera a los 15 metros, cuando originalmente una de estas bombas podía caer hasta 50 metros lejos de su objetivo. La idea se intentó extrapolar a los FAB 3000, y aunque se tienen planes para poder instalar un kit planeador a estos gigantes, de momento no ha sido posible. Shoigu menciona que la instalación del kit a la FAB 1500 fue un reto para los ingenieros rusos, quienes tuvieron dificultades para hacer viable este equipo, ya que el planeador tiene problemas para controlar tanto peso. Y aunque es posible guiar una bomba de 1.5 toneladas, es una tarea complicada de llevar a cabo. Es por ello que la FAB 3000, con el doble de masa, supondría un desafío para los rusos el poder implementar un kit así. Pero, si han conseguido guiar una de 1500 kilogramos, no podemos negar la posibilidad de que lo logren con una de 3000 kilogramos. Mientras tanto, Shoigu menciona lo siguiente. La empresa ha aumentado repetidamente la producción de bombas aéreas FAB 500, ha duplicado la producción de FAB 1500, y de febrero de este año se ha organizado la producción en masa de FAB 3000. Esto solo es el preámbulo de algo mucho mayor. Los ucranianos experimentaron la FAB 500 como un reto. Han descrito a la FAB 1500 como un infierno. ¿Cómo se referirán a las FAB 3000 cuando comiencen a caer como gotas de lluvia? Y, si acaso los rusos lo contemplan, ¿cómo describirían su infierno si llega la FAB 5000 al frente?